Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre, aquí acompañándoles Sandra Liliana Yaya Vulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Bien, a continuación vamos a entrar a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución de la entrega de este video cuyo título es BetJet 004. Y seguimos contando con hablar de los detalles de lo que nos había quedado pendiente por decir en el video número 003 sobre la parte de los procesos. Bien, entonces empezamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar rápidamente unos detalles con respecto a la parte de los procesos. Bueno, en primer lugar, en la parte de los procesos, tengo aquí un proyecto anterior que yo ejecuté, el cual ya terminé, que es el aplicativo inmobiliario. Entonces, este aplicativo inmobiliario, cuando nosotros ingresamos, ¿sí? Vamos aquí a escribir el término. Entonces, bien, aquí tenemos algo importante. Una parte que nosotros vamos a transportar a lo que complementa la parte de veterinarias es la parte de procesos, ¿sí? Es este cuadrito que tenemos acá, que dice activar botones opción, desactivar botones opción, actualizar contadores, limpieza total, tablas master y bitácora aplicación. O sea, este pequeño menú lo vamos a mover, vamos a tomar una copia de este elemento y lo vamos a colocar en la veterinaria. ¿Listo? ¿Cómo llamamos a este elemento? Vamos a mirar acá rápidamente en la vista del diseño. Ese elemento se llama FMS Procesos. Ese elemento entonces lo vamos a tomar. Y como tal, de ese también tenemos que tomar otro elemento, ¿sí? Importante. Entonces, vamos a mirar rápidamente aquí, en esta parte de los botones. Hacemos aquí un clic sobre los botones correspondientes. Entonces, en el primero, que es activar botones, opción, clic derecho y propiedades. Y vamos a eventos y en el procedimiento de evento, vamos a revisar la información que tenemos. Entonces, como nos damos cuenta de acá, tenemos que tomar un formulario que se llama FMMS MN1 proceso. Vamos a tomar otro que es el número 2. Vamos a tomar otro que se llama FMT contador. Y bueno, no es más ahí, sería en esa parte, ¿no? Entonces, proceso 1, proceso 2 y el contador. Y la bitácora ya lo teníamos allá. Entonces, esos elementos tenemos que transportarlos al otro lado. ¡Wow! Si cerramos acá. Entonces, de acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pisar la tecla F11. Vamos a activar la palabra proceso. Ahí está. Entonces, aquí visualizamos el número 1, el número 2. Visualizamos el FMS proceso que lo tenemos acá, ¿sí? Y acá también tenemos otro, el número 4, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Hay 4 acá. Este que tenemos acá, el 3, proceso 3, veamos qué es. Ah, son estos cuadritos, ¿sí? Y el número 4, que tiene que ver con la parte de activar opción para generar el programador que desarrolla la aplicación. Dijiste, ta, 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 listo. Y este número 3, miremos qué dice el 3. Ok, bueno. Entonces, todo esto nos toca tomarlo para poderlo trasladar al otro lado. Va. Entonces, estos elementos que yo tengo acá, 1, 2, 3, 4 y 5, y T contador, ¿sí? Los vamos a copiar.
Entonces, primero que todo, voy a hacer la copia de este más este más este, este y este. ¿Sí? Y por otro lado, voy aquí a abrir. Me voy a remontar acá a el software de las veterinarias. ¿Sí? Bueno, aquí, espérate, no lo tenemos acá. Al del 2018. Listo, acá está. Este que está acá. Tenemos que agregarle esta información. Entonces, ahí se está abriendo. Listo. Para que podamos ubicar esa información. Porque aquí en procesos, pues teníamos unos pocos. Teníamos el número 1, el 2, el 3, el 4. Ah, sí, teníamos los procesos. Pero no está la parte de T-Contador. Eso no está. ¿De acuerdo? La parte de T-Contador no está. Bueno, entonces, en este lado, lo de contador, que no está, ¿sí? Entonces, ese se llama contador. Ahí lo tenemos. Tipo contador y FMT contador. Estos dos no están. Entonces, estos dos los vamos a tomar. Uno y este. Entonces, tanto este como este, ¿sí? Como este y este. Se van a copiar. Control C. Y acá, en este espacio de acá, los voy a pegar. ¿Sí? Voy a pegarlos. A ver, aquí. Vamos a pegarlos. A ver, ¿qué pasó? Espérate, porque no me dio. Este más este, clic derecho, vamos a copiar. Y a este lado, vamos a pegar. Ahí. Dice el usuario Edmondo, la máquina tal, así toda la base de datos. Ah, ya. Está bloqueado. En un dato que está bloqueado. Bueno, miremos a ver qué es lo que pasa acá. Cerremos todo. Sí. Ah, ya. Ahora sí. Ahí está. Entonces, clic derecho, copiar. Es que tenía abiertos los elementos, por eso es que no daba. Ahora sí, ¿ya? Lo que pasa es que cuando un formulario, un informe, una consulta, una tabla está abierta, ya bien sea mirando datos o mirando el diseño, y en el otro lado, yo lo quiero pegar, pero en el otro lado está abierto, no permite. Entonces, tengo que cerrar los objetos para que en el otro lado, cuando los pueda pegar, pase inmediatamente sin ninguna novedad, como lo voy a hacer aquí, ¿sí? Entonces, tenía que el otro lado cerrarlo. Bueno, entonces, ahí le voy a aceptar y listo. Ok, entonces vamos a mirar acá, contador. Nos pasó nomás uno. Bueno, vamos a mirar el de la tabla, ¿por qué? Acá, el de la tabla, clic derecho, copiar, y vamos a pasar al otro lado, acá, clic derecho y pegar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a pegar. Ahí está la tablita. Bueno, ya está. Ok, aquí ya está contador. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué? Cuando yo le digo FM, ¿sí? Mejor dicho, vamos a decirle aquí la palabra proceso. Y cuando yo le digo este pequeño menú que está acá, ¿no es cierto? Ahí se visualiza la información. Entonces, ¿qué significa eso? Que sencillamente vamos a poder mirar los procesos, ¿correcto? Los procesos. Bueno, entonces, en esta parte que tenemos acá, en esta parte que tenemos acá, como nos damos cuenta, los botones están ahorita en color diferente, ¿no? Entonces vamos a editarlo. Estamos en objeto procesos, no se preocupen que esa parte yo se la voy a facilitar. Entonces, clic derecho, vista diseño, y lo que hacemos es coger todos estos botones y ponerles respectivamente su color. Bueno, por ahora el color que estamos trabajando acá es el azul, con un texto color blanco
Listo, ahí está ya. Hacemos un clic derecho, le decimos guardar. Bueno, clic derecho y cerrar. Ok, entonces, de acá tenemos unos que son menú, ¿no? Que es bitácora y el de los procesos. Esto es lo que tenemos por ahora acá. O sea, ¿cuántos elementos tenemos exactamente aquí en objetos proceso? Acabo de agregar dos nuevos, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Acá tenemos con este 7. Y acá tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Eso es todo lo que tenemos. O sea que en el video número 003 teníamos 21 objetos en objetos proceso. En este tenemos 23. Yo les voy a volver a pasar el enlace de esta base de datos para que agreguen esos últimos dos elementos que yo acabo de hacer aquí, para que no haya ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, vamos al punto siguiente. En la parte de procesos, vamos aquí a escribir la palabra proceso, ¿sí? Ahí, proceso. Tenemos acá FM proceso. Cuando nosotros aquí lo activamos, entonces tenemos lo siguiente. Este primer elemento que está acá, que se llama activar botones opción, tiene una utilidad. Vamos a mirar. ¿La utilidad cuál es? Que este botón, cuando se acciona, ¿sí? En el momento en que yo lo acciono, él presenta una ventana emergente en la cual dicta lo siguiente, dice, para activar la llamada, la banda opciones ribbon. ¿Qué es la banda opciones ribbon? Todo este cabezote que se encuentra aquí arriba, todo esto que dice archivo, iniciar, crear datos externos, herramientas de base de datos, ese es todo lo que se llama el ribbon. Entonces, cuando este ribbon, nosotros en el momento en que ingresamos está apagado, entonces si yo lo quiero activar porque con él quiero trabajar para modificar objetos, ya bien sea para eliminar, actualizar, modificar, mejorar, crear, etcétera, entonces traigo el ribbon al frente para poder trabajar mejor, ¿sí? De lo contrario, no lo traeré. Pero cuando yo lo traigo, entonces esta ventana emergente tiene un cuadro de edición que en este momento está definido por la parte de datos en la máscara de entrada con la palabra contraseña, lo que permite que cuando yo escriba una contraseña, ¿sí? Esa contraseña contrarresta con un código escrito ahí dentro, y si el uno con el otro coinciden, puedo ingresar inmediatamente a activar el ribbon, de lo contrario no. Por ejemplo, aquí yo le voy a escribir la palabra Dharma, todo en minúscula, ¿no? Dharma, y le escribo P. Dharma P. Cuando yo le doy un enter, pues el ribbon simplemente se prende. Ahorita, pues aquí yo no paso nada porque sencillamente la primera ventana que suele aparecer es la que debe tener una pequeña señal que corresponde a quitar el ribbon y a echarle como llave al panel de navegación, que es el Look Navigation Pane, ¿sí? Bueno, otro punto importante, cuando yo lo quiero desactivar, entonces simplemente yo le digo acá un clic y él desactiva. Dese cuenta que él acabó de desactivar acá, es decir, quitó el ribbon. Y acá lo que hace es poner el ribbon, ¿sí? Dharma Pane, ahí lo puso, y este lo que hace es desactivar. Bueno, otro punto importante, acá tengo yo actualizar contadores. Los contadores que uno aquí va a actualizar son los que existen en el sistema. Por ejemplo, los contadores para el sistema de la veterinaria, pues obviamente van a ser diferentes. La bitácora juega. Puede haber comprobantes de ingreso, puede haber comprobantes de ingreso, puede haber contrato, puede haber cuenta de cobro, puede haber persona, ¿sí? Pero de aquí habrán cositas que relativamente para la veterinaria se necesitan, ¿sí? Y entre ellos está, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a pensar en lo siguiente. Para la veterinaria se necesita la bitácora, el comprobante de egreso, el comprobante de ingreso, el contrato. Tal vez eso no lo necesitamos por ahora. Entonces eso se puede seleccionar y yo lo puedo eliminar. Acá le doy un clic y lo puedo eliminar. Ahí le digo que sí. Y o
Otro punto importante es que, por ejemplo, la cuenta de cobro, si la dejo como está, la persona la dejo, la propiedad. La propiedad, eso no se necesita, entonces eso lo voy a retirar. Ahí lo selecciono y retiro. ¿Listo? Y solamente me quedan entonces recibos de caja, persona, cuenta de cobro, comprobante de ingreso, comprobante de egreso y la bitácora. Por ahora eso es lo que tengo. Por ahora eso es lo que tengo. Y todos, ¿qué hago con todos ellos? Los acciono en cero. ¿Sí? En cero. Entonces, aquí por ejemplo, voy a cerrar esto acá. ¿Listo? Cierro acá. Entonces, los últimos elementos que fue lo del contador, eso no lo tiene Bed Project, no lo tiene. Entonces los vamos a colocar en Bed Project. Bueno, entonces mucha atención lo que vamos a hacer acá. Vamos a cerrar acá objetos proceso, ¿sí? Cerramos ahí. Esto también lo cerramos. Aquí le decimos que sí, que salimos. Bueno, entonces tenemos dos bases de datos, objetos proceso y Bed Project. Usted tiene su poder objetos proceso, pero es la anterior versión. Yo le voy a pasar la nueva versión. Y usted tiene diseñado a Bed Project allá. Bed Project yo lo tengo acá, usted lo tiene allá porque usted lo está armando conmigo. Bueno, entonces yo voy a cargar a Bed Project en este momento. Ahí lo voy a cargar. ¿Listo? En este momento Bed Project tiene 21 objetos en este instante. 21 objetos, no tiene más. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es traer la parte del contador, ¿sí? La ventana emergente del contador y la tabla de contador. Entonces, miremos cómo va esa parte. Entonces, acá, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted va a abrir objetos proceso, ahí está, y objetos proceso cuando usted lo abra, ¿usted cómo sabe que es objetos proceso? Porque mire la leyenda como está escrita acá en la barra del título, es larga, ¿sí? Eso es una manera de saber que usted está en objetos proceso, en tanto que en Bed Project, ¿sí? Usted solamente tiene la palabra Bed Project, no tiene nada más, no tiene absolutamente nada más. Entonces, mucha atención lo que usted va a hacer acá. Va a cargar objetos proceso, va aquí en la barrita, en esta barrita que se llama panel de navegación, ahí va a escribir la palabra contador, contador, ¿listo? Y va a tomar contador y con la tecla control presionada va a tomar FMT contador, los dos. Hace un control C y luego se va para Bed Project, ahí está. Y acá le dice clic derecho y va a pegar. Entonces viene la tabla, ahí está la tabla que viene con sus datos y su estructura. Y viene el formulario y le dice aceptar. Entonces usted hace la prueba. Entonces, ¿la prueba cuál es? Ya estando en Bed Project usted escribe proceso, ahí está, y toca procesos. Ahí tiene que llegar el botoncito, pero cuando llega, dése cuenta que le llegaron los botones en blanco. Entonces ahí usted tiene que sencillamente quitar, digamos, darle una apariencia diferente a esos botones, ¿ok? Bueno, entonces usted aquí coge, le hace un clic derecho, le dice vista diseño, selecciona los botones, le dice el formato, se va aquí al color del fondo, le dice color azul oscuro, aquí se va al color de la tipografía y le dice color blanco, ¿sí? Adicionalmente usted se va a diseño, se va a la hoja de propiedades y en el formato, en la pestaña formato, en la opción que se llama color al mantener el mouse, ahí. Usted abre y elige el color azul clarito, ¿no? Y no más. Eso es todo lo que usted va a hacer. Bueno, punto aparte. Bueno, entonces ahí hacemos un clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar, ¿no? Bien, entonces acá, cuando nosotros le damos clic en procesos, ahí, se abre la ventana emergente. Entonces, usted quiere simplemente aquí en Bed Project, quiere desactivar el ribbon. Simplemente acciona ahí y se fue el ribbon. Si usted lo quiere volver a activar, entonces activa aquí, activar botones opción, y ahí simplemente escribe dar mape y ahí ya llegó. En actualizar contadores, cuando usted le hace un clic, ahí tiene su
tabla de contadores con los datos como tal. Entonces aquí tiene bitácora, tiene comprobante de egreso, comprobante de ingreso, cuenta de cobro, persona, recibo de caja, ¿sí? Tiene todo eso ahí, ¿listo? Pero cada uno de ellos tiene un número respectivamente, pero esos números van a quedar prácticamente anulados porque aquí empezamos con un proceso completamente nuevo, nuevo, completamente. Buah. Entonces, salimos de acá. Bueno, punto aparte. Entonces, ya hemos copiado los elementos de objetos proceso, ¿sí? Y los hemos implantado en nuestra base de datos BEP Project. Recordemos que estamos trabajando con el video número 004, ¿sí? Y estamos en los procesos. En esa parte estamos ahorita. Bueno, en esta parte de BEP Project, yo les dije a ustedes en el video número 003 que muchos conceptos que estaban incluidos en M bitácora, vamos a mirar esa tabla, la tablita, ahí está, M bitácora, había mucho que no pertenece en ningún momento, que no pertenece en ningún momento a BEP Project, ¿sí? Lo único que aquí pertenece a BEP Project es únicamente lo de proceso, nada más. Por ahora, lo de proceso, nada más hay acá. Entonces, bien, acá básicamente, ¿sí? Nosotros acá, en esta parte, por ahora tenemos toda esta información que se encuentra aquí, ¿sí? Que en este momento son los 23 objetos que tenemos acá. 23 objetos, no tenemos por ahora nada más. Entonces, esos 23 objetos que tenemos por ahora aquí, ¿correcto? Por ahora aquí, los vamos simplemente, todo lo que está en M bitácora, todo eso que está acá se va a borrar. Nada de lo que está acá va a quedar, nada. Se va a borrar. Entonces, hacemos acá, para poder borrar toda esta información, para poder borrar toda esta información, vamos simplemente a hacer un clic en la parte superior izquierda de esta tabla. Más exactamente, este punto que está acá, detrás de la palabra y de objeto. Mira ahí, detrás de la palabra y de objeto, en este punto que está acá. A ver, yo para ilustrarles voy a hacer una cosa muy interesante acá. Mucha atención lo que yo voy a hacer acá. Bueno, voy aquí a minimizar un momento. Aquí voy a minimizar un momento, todo esto voy a minimizar. Hay una aplicación que hace pocos días yo instalé en mi computadora, las voy a mostrar a ustedes. Es una aplicación interesante que se llama Point Fox. Vamos a mirar acá. Esa aplicación es un magnificador. Ustedes de pronto estarán pensando, bueno, ¿qué es el tal magnificador? Magnificador es algo así como una aplicación que permite aumentar el tamaño de nuestra pantalla, permite enfocar elementos cuando está uno explicando como si fuera una pizarra para que las cosas queden mucho más claras en lo que estamos trabajando. Entonces, ese magnificador tiene un nombre, se llama Pointofix, se llama así. Pointofix. Usted lo puede conseguir en la internet a través de la web www.pointofix.com. Allá usted lo toma y simplemente lo descarga. Obviamente que la aplicación no está en español, está en alemán. Pero cuando usted lo descarga, pues relativamente no es tampoco cosa tan difícil del otro mundo como para que uno diga, esto está muy complicado para manejar. Es bastante sencillo, pero bastante interesante y bastante útil para cuando uno está explicando alguna cosa. Entonces yo la voy aquí a cargar, yo voy a cargar acá la aplicación. El que la quiera tener me puede contar y yo con mucho gusto le facilito los archivos, ¿sí? Para que usted los pueda descargar como lo ha ido haciendo con la palabra mega. Entonces yo le suministro a usted la información para que lo pueda descargar y pueda
trabajarlo. Listo, acá lo estoy, acá lo voy a instalar. ¿Listo? Ok, ahí ya está instalado. Entonces, como ya está instalado, entonces aquí lo tengo. Mire, ahí está el dibujito. Entonces, ahí lo voy a activar. Bueno, bien, entonces ahora resulta que, como les estaba contando, yo estoy acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo lo tengo, mira, ahí está mi dibujito ahí, ahí lo puedo ver, ahí está. Entonces, resulta que yo le digo acá estar, bueno, entonces yo quiero decirles a ustedes cuál es la parte que hay que tener presente. Bueno, entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí un chulito, y este chulito lo voy a poner exactamente acá, ¿sí ven? Ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí, en este punto que acabo de señalar, ¿sí? Señalar, es decir, esta zona que yo estoy aquí trabajando, esta zonita, ¿sí? Es la que usted tiene que tener presente cuando va a eliminar los registros en su totalidad. Este único espacio es el que usted tiene que tocar, nada más, ¿de acuerdo? Nada más, va. Entonces acá tenemos el borrador. Entonces yo voy a borrar todo esto porque ya no lo necesito y le doy un escape. Bueno, cuando yo quiero aquí ya terminar la cosa, pues simplemente me paro acá y luego un clic ahí y ya acabé la cosa. Entonces lo cierto es que acá cuando yo toco ahí, entonces yo le digo eliminar y él inmediatamente va a quitar todo lo que está presente ahí de la bitácora. Ahí 473 registros, los borré, ya los borré. Ya no existe absolutamente nada, Como no existe nada, yo tengo que empezar a enumerar. Entonces, ¿qué significa eso? Hago aquí un clic derecho y digo cerrar. Voy a cerrar. En el momento en que yo voy a cerrar, pues obviamente hay una ventana que tengo que cargar, que es procesos, ¿no? Ahí está. Entonces, FMMS proceso lo voy a cargar y voy a actualizar el contador. Entonces voy a tomar bitácora, entonces acá dice bitácora 473, entonces selecciono y le voy a decir, en este caso le voy a decir el 0, ¿sí? Para que él empiece a enumerar en 1, 1, 2, 3, 4, bueno, entonces le digo guardar, listo, ahí guardo, cierro acá. Ahora bien, cuando yo empiezo a trabajar mi bitácora, ¿sí? Entonces mi bitácora, obviamente, acá, yo voy aquí a accionar este botoncito que está acá, ¿sí? Vamos a mostrar acá un momentico en el, con el más incrementando acá. Oh, espérate. Ahí. Y por ejemplo, a ver acá. ¿Sí? Ahí en ese punto. A ver acá, este puntico que está acá. ¿Sí? A ver, espérate un segundito. A ver, acá, cuando yo cierro acá, permíteme aquí, yo cierro, vamos a decirle acá, ahí. Entonces vuelvo acá, acciono acá. Ahí está. Ahí lo traje. Ok, ahí, entonces ahí está. Entonces este botón que está acá siempre será el del filtro. ¿Sí? Y como tal, este que es el del filtro, entonces aquí uno simplemente escribe la palabra FMMS procesos es el formulario que vamos a cargar, ¿no es cierto? A través del cual vamos a trabajar la bitácora, ¿ok? Y este botón, cuando nosotros lo accionamos, simplemente lo que hace es retirar esta palabra de la barra de estado del panel de navegación para poder visualizar todos los objetos, ¿listo? Todos los objetos, Entonces, tenemos en total 23 elementos, todo lo que está ahí, 23 elementos. Entonces uno dice, bueno, ¿y esos 23 elementos cómo se van a incorporar? Todos ellos son de la parte de proceso, todos, ¿sí? Sin excepción. Entonces, para empezar, pues lo primero que hacemos es marcar aquí proceso,
ahí está, proceso, ¿no? Y nos vamos a la palabra bitácora aplicación. Cuando estamos en bitácora aplicación, entonces, aquí la palabra que dice dar alta a se acciona. Cuando nosotros la accionamos, entonces inmediatamente se presenta este mensaje que solicita que nosotros agreguemos el código o el password para poder empezar a hacer el ingreso de los objetos de esta aplicación. Entonces ahí vamos a escribir la misma palabra, DARMAPE. DARMAPE, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos ahí el fenómeno, vemos que en este momento aquí dice dar alta a objeto bitácora aplicación. Bueno, la aplicación es la que estamos trabajando en este momento. ¿Tenemos cuántos botones acá? Tenemos 1, 2 y 3 botones, ¿sí? Entonces acá tenemos el nombre. Aquí lo que vamos a hacer es escribir los nombres de los objetos que están aquí en la parte del panel de navegación, ¿sí? Todos, vamos a meterlos todos. Entonces, cuando hablamos de meterlos todos, pues implica que empezamos desde aquí arriba, ¿no? Empezamos con el primero, ahí. Entonces, mucha atención, ahí le decimos C, ahí le decimos CLGTN bitácora. Le damos un Enter. Fecha de creación para esta aplicación. Estamos hoy a 21 de diciembre del 2017. Le damos un Enter y él inmediatamente nos prende el botón que es el cuadro lista donde vamos a elegir a qué clase de módulo pertenece ese objeto tabla. Entonces, este objeto tabla pertenece al módulo de proceso. Entonces, se selecciona. Bueno, seguidamente terminó de estipularse el módulo, entonces empezamos a escribirlo del objeto. ¿Qué clase de objeto es? Es una tabla. Entonces, le damos un clic. Seguidamente nos va a preguntar quién modifica este objeto. Entonces, en el orden, administrativamente nosotros siempre vamos a tener en turno un ingeniero de sistemas, un técnico, un tecnólogo, un desarrollador, un programador, cualquiera de esas personas en turno es el que se encarga de hacer la modificación de estos objetos. Entonces hasta aquí por eso dice muy clarito, dice es el asistente, es el administrador, es el gerente o es todo. Generalmente es el administrador. En este caso el administrador es el desarrollador en turno, ingeniero de sistemas en turno o la persona que se encuentra encargada de esta tarea. Entonces le decimos administrador. Inmediatamente salta y dice ¿quién lo usa? Esto, ¿quién lo usa? Eventualmente podríamos decirlo que todos, entonces lo dejamos en el primero, todos lo usan, ¿sí? Todos lo usan. Seguimos con el formulario tipo. ¿Qué tipo de formulario es? Entonces acá, el tipo de formulario, ¿sí? Si por ejemplo acá digo asistente, ¿sí? O le digo acá todos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de formulario es este? Como es una tabla, pues básicamente sería único, ¿no? Es único. ¿Listo? Y por último, es la finalidad. ¿Qué finalidad tiene bitácora? ¿Es para ingresar? ¿Es para consultar? ¿Es para modificar? ¿Es para listar? ¿O es para eliminar? Yo le digo, no, es para consultar. ¿Por qué consultar? Porque está abriendo un pequeño menú. ¿Listo? No más. Entonces, ya ahí queda listo. Entonces, simplemente se guarda. Si yo quiero seguir agregando datos, simplemente iría acá al nuevo. Pero como yo quiero actualizar el contador, entonces voy a actualizar el contador. Ahí lo actualicé. Si quiero continuar, le doy clic acá en agregar nuevo registro, ¿sí? Si no, simplemente me retiro. Simplemente salgo de ahí, ¿ok? Bueno. Una cosita importante que vamos a hacer acá es cuadrar estos detalles que están acá. Digámosle acá vista diseño y cuadremos esos elementos acá rápidamente, ¿sí? Entonces los elementos acá son estos elementos que están acá, los vamos a cuadrar. Entonces acá en formato le vamos a poner el color azul oscuro, listo, el blanco, ¿ok? Y prácticamente por ahora no sería más ahí, ¿no? Entonces, simplemente guardamos la información y cerramos. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ingresado
un dato y hemos actualizado un contador, ¿no es cierto? Volvemos otra vez a proceso. Ahí está, proceso. Entonces vuelvo y cargo proceso, ¿sí? Vuelvo y le digo actualizar contador. Acá en bitácora observe que aparece el número 1. Es decir, él ya escribió, la información ya la escribió. Bueno. Entonces, yo vuelvo y entro en la bitácora, vuelvo y le digo dar alta, le digo aquí dar mape, y acá entonces voy para el número 2. Entonces, el número 2, vamos aquí a decir, el número 2 es M bitácora, ¿sí? Entonces aquí escribo M bitácora, ¿sí? M bitácora. Le doy un enter, entonces escribo, estamos al 21 de diciembre del 2017, le damos un enter, le decimos que esto es de proceso, ¿sí? Le decimos que esto es una tabla, que esto la trabaja es el administrador, que la trabajan todos, ¿sí? Bueno, ¿quién usa la tabla? Yo pienso que mejor administrador. ¿Qué tipo de formulario o tabla es único? ¿Cuál es la finalidad? Ingresar datos. ¿Listo? Entonces acá vamos a guardar y aquí vamos a actualizar. Cuando actualizamos, entonces si yo quiero seguir trabajando, entonces simplemente le digo acá nuevo. Él me dice, ¿continúa agregando registros? ¿Sí o no? Yo le digo, sí. Entonces viene el número 3. Entonces acá vamos a escribir el nombre que sigue acá, que se llama M bitácora TM. Vamos a hacer aquí un star, un momentico, ¿no es cierto? Y vamos a mirar aquí, ahí podemos apreciar, M bitácora TM. Bueno, ustedes estarán preguntando qué es M bitácora TM. Bueno, M bitácora TM es una tabla que eventualmente suele guardar datos relacionados con la novedad. Ahorita vamos a mirar esa parte. Bueno. Entonces, vamos a agregarlo aquí. Entonces, yo aquí voy a volverle a decir acá, clic a este botoncito y voy a agregarlo acá. Entonces, escribo M bitácora TM, donde TM significa tantas modificaciones, ¿no? O total modificaciones. TM siempre será total modificaciones. Total modificaciones. Bueno, 21-12-2017. Entonces, aquí le damos un enter. Entonces, esto es de procesos. Es una tabla. ¿Quién la modifica? El administrador. ¿Quién la usa? El administrador. Es único porque es una tabla. Es netamente para ingresar datos. Entonces, aquí se guarda la información, aquí se actualiza. No voy a continuar porque quiero explicar qué es M bitácora TM. Entonces, voy aquí a cerrar. Bueno, cierro acá. Entonces, estando aquí, sucede que M bitácora TM se usa de la manera siguiente. Bueno, en este momento M bitácora TM está lleno, ¿sí? Está lleno, tiene información. Voy aquí a darle clic y vamos a darnos cuenta que en este momento este está lleno con información. Entonces, todo lo que está aquí, la misma cosa como hicimos con M bitácora. Paramos aquí y vamos a borrar todo eso. Entonces, le decimos eliminar, le decimos que sí, ya. No hay nada absolutamente ahí, todo se ha borrado. Bueno, volvemos otra vez al proceso. Ahí estamos en proceso. Bueno, entonces entramos a la bitácora. Vamos a entrar a la palabra novedades. Novedades. Bueno, aquí en novedades lo que nosotros vamos a hacer es simplemente llenar las novedades de esos objetos que muchas veces vamos a tocar porque tenemos que modificar, porque tenemos que borrar, ¿sí? Entonces acá la clave es la misma, dar mape, pero en minúscula. Dar mape. Bueno, entonces estamos ahí dentro. Bueno, mucha atención acá. En este momento contamos solo con tres objetos que hasta ahora he incluido, que son CLGTN bitácora, M bitácora y M bitácora TM. M bitácora, yo le acabo de hacer un cambio. Entonces resulta que el cambio que yo le acabo de hacer, yo llego y lo selecciono. ¿Sí? Entonces yo le digo, bueno,
En mi bitácora, en este momento, ya es dos veces que yo lo toco. Entonces, yo voy a decir dos veces. Entonces, acá aparece en esta parte un pequeño subformulario que dice ítem, objeto, nombre, fecha en que se modifica y la cantidad de veces. Entonces, acá yo le me está diciendo que toqué a mi bitácora. Ahí está. ¿Sí? Es el objeto identificado con el número 2. Entonces, la fecha, yo le voy a poner acá 21. Bueno, ahí le pongo 21-12-2017. ¿Cuántas veces? Vamos hasta ahora una vez, ¿sí? Una vez nomás. Y le doy un enter, nomás. Ya de hecho quedó guardado. Ahora voy a tomar acá a M Bitácora TM, que también lo acabo de modificar, es la segunda, ¿no es cierto? Entonces me paro acá y le digo 21-12-2017. Y le digo una vez. Entonces ya también eso quedó modificado. O sea, ya quedó prácticamente. Tanto el primero como el segundo, ya listo, ¿no? Entonces, salgo de acá. Bueno, y salgo de aquí. Si yo quisiera consultar lo que ha pasado con esos objetos, le digo consultar. Y vamos a observar cómo aquí, ¿no es cierto? Ahí. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, aquí en Star, ¿sí? Vamos a mirar que la información que está acá, ¿no es cierto? Esta nos dice lo que acaba de pasar con lo que está sucediendo acá, en este punto. ¿Listo? Ahí. Y adicionalmente, dentro de este espacio, nosotros tenemos otra cosa también, que acá, esta parte nos está diciendo la cantidad de objetos por ahora incorporados en bitácora, y que de igual manera podemos navegar a través de ellos con la parte funcional de estos botones que están acá, ¿sí? Que son ir al anterior registro, al último registro, al anterior, al siguiente. Este es el primero, este es el último, este es el anterior y este es el siguiente. O sea, nos permite navegar ahí. Y esta zona que dice acá, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, será el que nos dictará las veces que vamos modificando esos objetos. Esto, ustedes se preguntarán, ¿por qué razón existe eso así? Bueno, yo les cuento lo siguiente porque eso es una anécdota y es parte de mi experiencia de trabajo. Hay veces que personas, de pronto, un poco faltas de análisis, faltas de táctica, de detalle, digámoslo así. Poco detallistas. Suelen decir, ah, usted no trabajó. Y resulta que nosotros los programadores o desarrolladores o ingenieros de sistemas tenemos que tratar de ubicar una herramienta que nos permita contrarrestar esa parte. Es decir, la herramienta lo que hace es ayudarnos en la defensa. En la defensa de decir, usted está equivocado porque yo sí trabajé y le voy a demostrar cómo fue que yo trabajé. Entonces, esta es una manera de mostrarle a la gente que uno trabajó. Porque este sistema no puede marchar si uno no lo está alimentando. Usted tiene que alimentarlo, ¿no es cierto? Cada vez que usted está haciendo algo, tiene que alimentarlo. ¿Para qué? Para que esto le sirva de soporte en un momento determinado de defensa. De defensa en que si aquella persona que es el que le mandó a hacer la aplicación le va a decir a usted que usted nunca trabajó, este derrumba todos los argumentos que el otro interpone, porque este simplemente con detalle le está diciendo todo lo que está pasando. Así de sencillo. Entonces, la bitácora es muy importante tanto para la parte de los objetos como para la parte de los usuarios. Ahorita en este momento, este sistema sí, BetProject no tiene todavía lo de usuarios. Hasta ahora estamos trabajando proceso, no estamos trabajando nada de usuarios, nada de nada. ¿Listo? Entonces es para que lo tenga muy presente. Bueno, entonces yo aquí voy a borrar todo esto, ¿no? Tan, tan, tan. Y listo. Y cierro acá. Bueno, entonces ya hemos podido mirar acá cómo está el detalle. Este botoncito que está acá me quedó como en blanco, entonces hacemos un clic derecho y lo vamos a cambiar rápidamente acá para que quede ok.
ahí, este formato, para que se pueda apreciar lo que está pasando ahí. Wow. Ok. Entonces hacemos acá un clic derecho, guardar, clic derecho y cerrar. Bueno, entonces hemos visto cómo es que se puede hacer el efecto. ¿Sí? ¿Quién es? Vea pues. Bien, entonces, seguimos. Entonces, en esta parte tenemos que hacer la inclusión de todos esos elementos, ¿listo? Todos los elementos que están ahí presentes, todos se tienen que incluir, ¿listo? Bueno, entonces hasta ahí hemos podido apreciar esa parte. Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando procesos, vamos aquí a tocar otra vez proceso y vamos a la bitácora aplicación y vamos aquí a consultar. En el momento de la consulta, acá donde dice consultar estadísticas, ¿sí? Tenemos aquí este botoncito, vamos a también aquí a cuadrarlo también. Ahí, formato. Listo, guardar. Cerrar otra vez, nuevamente. Entonces aquí, vamos a consultas, vamos acá. Aquí, pues, entonces, en este momento no tenemos todavía absolutamente nada. Acá, por ejemplo, vemos que nos falta algo en esta parte que no está en este momento activado. Debería de verse lo que hasta el momento hemos entrado, ¿no es cierto? Pero no está. ¿Por qué? Porque sucede que nos estará faltando tal vez una consulta que no tenemos acá. Vamos a mirar cuál es esa consulta que no tenemos acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hoja de propiedades y vamos a ir a datos. Entonces, vemos que tenemos acá que nos falta una consulta. Entonces, esa consulta dice módulo. ¿Sí? Es decir, nos está faltando ese archivito y ese archivito no está aquí. ¿Sí? Si en este momento yo acá le digo BX, sí, ah, sí, pero acá está. Aquí está el elemento, pero CSV, no sé, ahí está. Ahí está, está presente. Entonces, miremos por qué no nos dio. ¿Por qué no nos dio? Ah, porque, miremos a ver aquí. Vista diseño, bueno. Porque aquí dice que tiene que estar el FT con el valor 1. FT está en 1 y resulta que en este momento no hay, en este momento no hay nada que esté con ese valor. Vamos a mirar eso, esa parte, FT 1. Cerremos acá un momentico. Vamos a mirar aquí bitácora. Vamos a abrir acá y vamos a mirar FT. Porque aquí dice 2, 2, 2, ¿sí? O sea, 2 quiere decir que simplemente el valor está relacionado con el valor 1, ¿sí? 1. Entonces, ese FT aquí está definido con el 2. Definido con el 2. Por eso es que no nos está dando ahí la parte de ahí. Si nosotros esto lo cambiáramos de 2, ¿sí? Por el número 1, ¿sí? Por ejemplo, acá eligiéramos 1, 1, 1. Y cerramos acá. Y volvemos nuevamente acá, por ejemplo, a este elemento. Ahí sí ya nos va a dar. Y por ende, pues cuando vamos a hacer la consulta, vamos aquí a procesos. Ahí, el primero, ahí ya nos da. ¿Ve? ¿Sí? Ahí nos dio. Entonces, FT nos dio acá el valor de 1. Bueno,
FT nos dio en 1. Wow. Listo. Acá la parte que dice listar objetos por módulo. Bien, en este momento acá nosotros tenemos que en la parte de módulo, estos elementos que están acá, ¿no es cierto? Son un cuadro de lista que básicamente lo que está haciendo es referencia, bueno, a la anterior aplicación, la aplicación que yo hice allá. Entonces aquí solamente está es procesos, ¿sí? Ahí tenemos a proceso. No tenemos sino solamente de acá dos, ¿sí? Tenemos dos nomás acá, porque solamente esos dos, ¿sí? Son los únicos que yo en este momento incluí, ¿sí? Hay una parte aquí, a nivel de procesos, debería decir no dos, sino debería decir tres. Vamos a mirar por qué aparecen solo dos y no los tres, ¿sí? Bueno, esto aquí también nos toca cuadrar esta parte de acá. Vamos a mirar acá la vista del diseño. Cerramos acá un momentico y cerramos acá un momento. Y cerramos acá. Y cerramos acá. Entonces, este botón, como este botón que está aquí, ¿sí? Tienen que ir con un color diferente. Ahí está. ¿Ok? Este cuadro lista que está acá, este cuadrito lista que está acá, tiene unos datos que ya vamos a mirar para allá. ¿Qué datos tiene? Datos, mire, acá es una lista de valores, ¿no? Una lista de valores. Entonces, esta lista de valores tiene lo siguiente, dice usuarios, personas, contratos. Entonces, por ahora, en este momento, ¿sí? Los términos de compra-venta, propiedad, todo esto no se necesita. Entonces, todo esto, hasta aquí, por ejemplo, esta parte, vamos a quitarlo. Y de acá, también esta partecita de acá, vamos a quitarlo. Ahí, ¿listo? O sea, quedamos por ahora solamente con usuarios, personas, contabilidad y proceso, nada más. ¿Listo? Ahí quedó. Bueno. Y listo. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Bueno, eso en BetProject. Vamos a mirar entonces en MBitácora. La parte aquí dice procesos, personas. Ah, es que aquí este quedó fue en personas. Y acá se supone es procesos. Listo, ahí ya quedó. Tal vez cuando yo le di como muy rápido y por eso quedó así. Va. Cerremos. Entonces volvemos otra vez a proceso. Ahí, otra vez. Vamos a consultar. Vamos a mirar aquí las estadísticas, vamos a mirar acá. Entonces, aquí, cuando yo digo procesos, ya aparecen los tres, ¿eh? Entonces, la razón es la siguiente, que aquí en FT es el tipo de formulario, ¿no es cierto? En FM es los que lo modifican, ¿no es cierto? Y el TM es el total de modificaciones que estos han tenido, ¿no? 2, 2, 2. Entonces, si uno, por ejemplo, dice, digamos, a nivel de modificaciones, y acá dijéramos, por ejemplo, el tipo, en este caso, las dos veces, entonces dese cuenta que aquí ya solamente nos salen dos, ¿sí ve? Ahí nos salieron dos. ¿Ok? Si yo quiero limpiar todo esto, entonces simplemente le digo limpiar consulta, y ya, todo esto ya quedó ahí. Y acá ligo todos y acá esto quedó limpio, ¿no? Bueno, es una parte que se encuentra incorporada ahí. Bueno, la voy a explicar en la próxima entrega de este proyecto de veterinarias. Bueno, entonces salimos de acá, sabemos que tenemos una tarea que hacer y es incluir estos elementos, ¿de acuerdo? Incluir estos elementos. Entonces, usted como tarea lo va a hacer, ya tiene el programita, usted lo va a hacer como tarea, incluir estos 23 elementos, que relativamente es muy sencillo, quiero que los incluya todos, yo también lo haré por mi parte, y a regreso, en la próxima entrega, ya tenemos que tener eso incluido. Es decir, en la próxima entrega, yo les voy a mostrar, y ya tiene que todo eso estar incluido, ¿de acuerdo? Bueno, mis amigos, entonces, yo creo que no es nada más. Este video ya así como está, hasta donde está, lo cerramos, ¿sí? Hasta donde está, lo cerramos, no le hacemos nada más por acá. Entonces, simplemente vamos a salir de acá. Y solo me resta decirles que muchas gracias por su
total atención en el proceso. Espero que hayan aprendido un poquito hoy con este video. Dios mediante, entonces, lo que les decía. Les entrego en la descripción de este video el enlace para que vuelvan a descargar objetos proceso, para que incluyan las dos últimas cosas que se hicieron, que son lo del contador y lo de la ventana emergente o formulario del contador, ¿de acuerdo? Y agregar la información que corresponde a los 23 objetos que por ahora están ya situados ahí. Y la otra parte es las personas que quieran tener point fix, me dicen y yo les paso el enlace para que tengan esa aplicación y la puedan utilizar como medio de pizarra para explicaciones a la gente que ustedes le quieran instruir, no más. Bueno, les agradezco los comentarios, les agradezco la suscripción. Acuérdense que cuando uno se suscribe a través de su celular, usted puede estar notificado y puede enterarse de las nuevas cosas que hay a nivel de InfoYayate. Visitar nuestra web www.infoyayate.ga, registrarse, nombre completo, correo electrónico, asunto y detalle en el mensaje de lo que usted me quiera contar. Y como siempre, aquí disponible para poder trabajar en los proyectos que ustedes quieran emprender. Les puedo trabajar como asistente, orientadora, asesora, desarrolladora, ¿sí? En materia de todo esto que tiene que ver con la parte del proyecto de las veterinarias. Se despide de ustedes Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ca. Muchas gracias y hasta pronto.